chicas. Video. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Video. In the land, bro. Laura, dime una palabrita para los fanáticos. Felicitaciones. Tú sabes, aquí estamos trabajando. Trabajando. I must say, this is hard work. We are. This guy is filming me. Pero se esconde atrás. Si no había nadie protegiéndote, atrévete a hablarme como hombre de verdad. Quedaste asustado, quitando esa cara de alumbrado. Deberías comprender, no me importa quién tú eres. What you gonna do? Aquí estamos behind the scenes, detrás de la escena. Un nuevo video, ahora que sí. Genius, get up in my fitness. They didn't wanna see us. Now you wanna fucking be us. Al final no importa dónde estés. Yo sé que conmigo tú no puedes. Danny Sanz es un artista australiano. Llega hoy con su nuevo tema Muévelo, una canción que escribió y grabó él mismo mientras se encontraba en confinamiento. Este ritmo que te pone a bailar, este ritmo que te pone a vacilar, el mundo lo menea. La canción es una mezcla de ritmos urbanos que sin duda inducen a quien la escucha a bailar, o como lo dice el mismo artista, a moverlo. Muévelo y bailalo, que el Dani ya llegó. El video fue grabado desde un hotel y gracias a las redes sociales, personas de diferentes lugares del mundo enviaron microvideos para participar de esta grabación. Por hoy termina el momento más dulce de las noticias. Me encantaría volver a tenerlos con nosotros en este espacio mañana a la hora 13, finalizando el noticiero, que siempre tenemos excelentes recomendados del arte y la cultura para todos ustedes. Todos los días degustamos de un delicioso postre. Los espero. Chao, feliz tarde. Lo menea, todo el mundo lo bailotea, todo el mundo. Y finalizamos hablando de música, porque el australiano Danny Sanz nos presenta su más reciente canción llamada Muévelo. El cantante australiano Danny Sanz presenta una canción llena de alegría, sabor y ritmos latinos. Se trata de Muévelo, un sencillo que el artista hizo con la intención de darle un poco de ánimo a sus seguidores en medio de la pandemia. La canción fue compuesta por mí mismo. Para alegrar a la gente y poner a la gente que están triste para poner una sonrisa en su rostro, para ver la gente más, aunque estamos pasando esto, igual podemos disfrutar. Así que eso fue para cambiar la frecuencia. En el video de Muévelo es posible observar paisajes de China, Francia, Jamaica y México, pues aunque la producción fue grabada en medio del confinamiento, su director se las ingenió para coordinar varios camarógrafos y personas que participaron desde distintos lugares del mundo. La idea se me ocurrió de llamar varias personas en diferentes partes del mundo, a meter un camarógrafo y yo mirando la televisión, gente en China, busqué gente en Francia, gente en Jamaica. Era difícil conseguir un camarógrafo para mí mismo porque nadie quería meterse, o bueno, era ilegal ir a la casa de otra persona. Danny Sanz es un cantante australiano que ha logrado posicionar sus canciones en el público de habla hispana gracias al éxito de sencillos como Pa' Mi Gente y Tú. Con esto llegamos al final de Entretenimiento Telemedellín. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que todo va a estar. Y ya me encuentro aquí con Dani. Buenas noches, Dani. Bueno, buenos días para ti.
Gracias. Sí, buenos días, mira. Buenos días. Allá es de día, aquí es de noche. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Todo bien. Un placer para mí, en representación del equipo de Estéreo, darte la bienvenida y compartir contigo para hablar sobre tu carrera musical y tu nuevo éxito promocional. Ah, muchas gracias. Un placer estar aquí también. Bueno, Dani, quería primero que todo que me comentaras de dónde nació tu amor por la música. Bueno, yo siempre desde chamaco crecí escuchando la salsa, el rap. Así que yo creo que desde con mis padres, eso empezó con mis padres, así que. Y no, todos los días, bueno, no fue algo que alguien me enseñó. Entonces fue una cosa que nació. Nace de uno, ¿no? Nació contigo el talento musical. Exacto. Las ganas de componer y de producir. Exactamente. Sí. Bueno, ya me comentaste de que principalmente era el escuchar salsa con tus padres, que ahí nació tu amor por la música, pero te inclinaste hacia el género urbano. ¿Por qué? Bueno, yo como que cuando era joven, yo no tenía ni siquiera equipo de escuchar música o speaker ni nada de eso. Pero un día un amigo que era rapero, bueno, él escuchaba mucho rap y en inglés, y él me mostró el género y siempre me mostraba grupos de rap de los Estados Unidos, y luego yo empecé, terminé like escuchando eso y empecé a escuchar eso con el rap y me enamoré con el rap. Yo empecé con rap realmente, y de ahí no fue sueño de ser cantante, de hecho, no fue mi plan ni nada de eso. Solo un día hice un tema y la gente le quedé gustando, así que y, me gustó el proceso de escribir y producir y eso, entonces quedé no sé, con ese aire, sí, con ese gusto. Por la sí. Ahora, sinceramente, ¿qué te gusta más? ¿Componer, producir o cantar? Componer y grabar. Ese es el y también me gusta cantar en vivo. Sí, ese es como el postre, ¿me entiendes? Del proceso, pero a mí lo que me gusta el proceso de crear la canción. Me encanta de tener la oportunidad de crear algo desde cero. Me gusta mucho. Es hermoso crear algo de la nada, sobre todo cuando es música, porque la música es algo vital para todas las personas, la escuchamos cuando estamos alegres, tristes, y es capaz de cambiarnos el estado de ánimo. Ahora, yo quiero saber para ti, ¿cómo ha sido trabajar? ¿Cómo fue el crecimiento de tu carrera? Porque has compartido escenario, fuiste telonero de grandes cantantes de la industria, grandes exponentes de lo que es el género urbano, como Nicky Jam, Joe Willy Randy, Raycon. ¿Cómo fue todo eso, esa experiencia? Esas experiencias fueron muy buenas. Uno siempre se imaginaba hacerlo, pero cuando uno logra hacerlo, es como que, wow, lo hice, ¿me entiendes? Fue aprendizaje también. Yo vi, aprendí mucho de sus shows, viendo como ellos hacían su show. Obviamente Nicky hoy en día canta de una manera diferente, pero yo tuve la oportunidad de ver Nicky en vivo cuando vino acá en Australia, antes que explotó su carrera. Que saltara la fama. Uh-huh. Sí, que regresó a la fama. Y también, sí, Joe Lee Randy, su energía, ellos tienen tremenda energía en la tarima. Aprendí mucho de ello. ¿Quién más? J Balvin, yo vi J Balvin, pero yo no conocía a Jay porque normalmente yo conozco a los artistas en el prueba de sonido, y así que él tuvo un problema con el avión, no sé qué, y llegaron tarde, entonces
justo cuando llegaron del avión directamente a la tarima, así que no lo conocí. Pero Raycon lo conocí. ¿Complicaciones que ocurren, que pueden ocurrir? Sí, que pasan, perdieron su vuelo en otra ciudad aquí. Y entonces, pero no, fue como un tiempo de aprender, verlos en tarima. Exactamente. Bueno, y tú creciste muchísimo como artista. Hace 3 años sacaste tu tema de Quiero Volver, con el cual te posicionaste y lograste ganar como el video de la semana en lo que fue HTV. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo sé que en HTV, sí. Ese segundo. No, claro que no. De hecho, la carátula la foto que pusieron de mí, como que yo me sorprendí. De hecho, no pensé que tanta gente iban a votar para mí, porque era a través de la página de HTV. Y subieron mi video a su canal también. De hecho, lo sonaron. Yo jamás pensé eso, porque yo a través de los años trataba, como artista independiente, trataba de enviar mis temas o mis videos que tengo, y sin respuesta, y determinar como ganando el video de la semana, fue como wow. Fue una cosa que me despertó, me dijo como que todo se puede en la vida si se lo sueña, si trabaja. Así es, los sueños se trabajan y tú estás trabajando duro por el tuyo. Y podemos ahora hablar sobre lo que es tu nuevo sencillo, Lentamente, que es muy diferente a los anteriores, es diferente a Quiero Volver, es diferente a Tuyo. El tema de Lentamente es más para romper la discoteca, se puede decir. Sí, vine con esa intención, porque cuando yo empecé hacía canciones así, pero no las saqué, porque no sabía cómo, de hecho. Cuando yo empezaba mi carrera, me decía, tiene que ser una canción muy comercial y todo eso. Y yo dije, pero a mí, yo quiero sacar esto, que es ese estilo. Pero me decía, no, tiene que ser más comercial. Entonces empecé a sacar canciones más como pop, no sé qué. Pero es como perder mi esencia. Y yo dije, ¿sabes qué? Quiero volver a hacer lo que a mí me gusta. Entonces lo hice con Lentamente, lo hice y la gente me está gustando, gracias a Dios. No, este video ha tenido una excelente receptividad, tanto en Instagram, en YouTube, en Spotify. Se nota mucho cómo ha sido el apoyo de todos tus fans. Pero yo quiero saber cómo es el apoyo de tus amigos y tu familia con respecto a tu carrera. Bueno, la gente, el público, gracias a Dios, me está apoyando mucho, como se ve en los comentarios del video. También en los streaming de Spotify hay mucha gente que lo están compartiendo también. Mis padres, sí, me apoyan 100%. De hecho, no creo que tienen idea de cuánta gente realmente me están escuchando, ¿me entiendes? Así que es bueno, porque me gusta que eso no te sube a la cabeza, ¿me entiendes? Porque hay gente que coge un poquito de fama y después se creen la gran vaina. Y mis padres, de hecho, bueno, ellos ven el video, me dicen qué bueno. Y gracias a Dios, yo no tengo nada vulgar en mis videos, no tengo muchas cosas. Bueno, Lentamente es lo más, como te digo, lo más salvaje, por decirlo provocativo que tengo. De todos los temas, y eso me gusta, porque quiero mostrar, por lo menos, sí, hay, ese tiene su lugar, ¿me entiendes? Todos esos tipos de temas tienen su lugar, pero quiero igual mantener el clase, porque yo creo que se perdió mucho en la música. Creo que todo el mundo está tratando de hacer más, ¿cómo se dice en español? Shocking, como crear contenido que te llama atención, y entiendo. Y entiendo que la, no sé si puedo decir por acá, el sexo tiene su lugar, pero no en cada canción, ¿me entiendes? Entonces, bueno, Lentamente ni siquiera dice mucho,
y no es vulgar, no es gracias. Sino que es como muy explícita la letra y el video. Exacto, no es explícito para nada. Y no muestra mucho. De hecho, es muy clase, tiene clase, por lo menos. Y eso es lo que quiero transmitir. No, eso es grande, eso se aprecia muchísimo y eso es parte de un gran artista. Ahora, por ahí he escuchado que planeas hacer una gira internacional, así que me podrías adelantar, ¿qué países planeas visitar? Bueno, yo quiero ir a, cuando me dejan salir, tengo planes, me van a llevar a Argentina a cantar. Unos promotores ahí que me están escribiendo hace años, pero por la pandemia no pude salir, porque en Australia tiene muchas restricciones en este momento, pero apenas que levantan esas restricciones, me monto en el avión y voy para Sudamérica. Tengo gira en Colombia, y vemos lo que pasa en Venezuela, ¿sabes? Bueno, ya hablando un poquito sobre la pandemia, ¿cómo consideras que afectó la pandemia tu carrera o tus planes que tenías en ese momento? Bueno, mucho. De hecho, yo estuve en Miami y estuve haciendo un video musical. Bueno, por tu zona, por ahí cerca de Venezuela, estuve en una isla caribeña que se llama Guadeloupe, en una isla francesa, cerca de Martinica y eso. Y bueno, cerraron la isla mientras grabábamos y no se podía ir a ni siquiera a un supermercado para comprar comida. Necesitaba un papelito para salir a comprar comida. Era como difícil. Pero logramos grabar ese video escondido de las autoridades. Bueno, entonces lo grabamos. Una aventura. Sí, llegaron la policía y todo. Pero de ahí yo salí de esa isla. Llegué a Miami y Miami era totalmente diferente. Otro mundo de... Bueno, yo estuve ahí 2 semanas antes y era otro mundo. La gente salía a la calle, a las discotecas y eso. Y ahora, cuando 2 semanas después, era totalmente diferente, no había nadie en la calle. Entonces decidí, ¿sabes qué? Dije, yo vine acá para promover mi música y tenías unas reuniones muy importantes en Miami y tuve que cancelar todo y volví a Australia para ser productivo, así, no sé si se dice así, y para ser cerca del estudio, entonces, para grabar más temas. Y eso, y gracias a Dios tuve la oportunidad de grabar como ahora tres videos mientras que estuve aquí, porque también aquí es complicado, porque en este momento también toque de queda, imagínate, en Sydney. Estuvimos muy libres los últimos meses, pero ahora de nuevo nos encerraron. Así que estamos en eso, pero yo sé que muy pronto terminará. Bueno, a pesar de las restricciones, lograste grabar y producir visualmente lo que fue el fabuloso videoclip de Lentamente. ¿Cómo fue todo este proceso? Por ahí escuché como que en algún punto, no sé si fue con Lentamente, que tuviste que cambiar de productor visual. Sí. Pues que, lo que pasa es que estuvimos grabando y... tuvimos no pude terminar el video por complicaciones, porque el otro camarógrafo tenía que viajar y todo eso, entonces tuve que contratar otro, pero lo logramos y el proceso fue chévere. Las mujeres que colaboraron, muy, muy buena gente y ayudaron mucho, se quedaron hasta las 3 de la mañana grabando con nosotros. Yo le dije, mira, solo vamos a grabar 4 horas. En un día. Exacto. Bueno, grabamos otro día también. Ajá. Pero solo como 2 horas, 3 horas. Pero realmente se grabó en una noche todo. La mayoría del video, las escenas se están grabando
en una noche. Así que gracias a esas niñas que vinieron, porque tuvieron que trabajar el siguiente día, imagínate. Fuerte para ellas, pero excelente porque se denota el profesionalismo de la gente con quien trabaja. Sí, sí. Y de hecho, les contraté algunas para el siguiente video que ya sale, yo creo que en septiembre o octubre. Salgo en otro video. Bueno, ya en septiembre sabemos que tenemos un nuevo éxito para gozar, pero ¿qué otros proyectos o qué otros temas tienes preparados para este 2021? Bueno, ojalá, yo quiero salir con dos videos más o tres. mi meta es salir con un tema cada mes, ¿me entienden? Así que para septiembre quiero sacar otro. Eso es como un tema, un estilo como, sí, así como J Balvin, más sensual, más suave, no es tan agresivo como este tema para la discoteca lentamente. Pero es chévere, es bien chévere. Y eso lo grabamos también mientras que estuvimos encerrados, tuve que esconderme. Pero lo logramos. No sé si puedo admitir eso, pero bueno. Bueno, se logró, se luchó y bueno, aquí está ya todo dándote frutos, todo el trabajo. Hay muchas personas que consideran las limitaciones o las complicaciones que se le presentan en el camino y desisten de sus sueños. ¿Qué mensaje les darías para que sigan tu ejemplo y luchen por lo que quieren? Bueno, siempre en la vida va a haber obstáculos. Siempre va a haber, y si quejamos para cada obstáculo que nos presenta por el camino, no vas a quedar en eso, quejándote de que me pasó esto, y es una excusa, porque es complicado a veces. Sí, sí, siempre va a haber complicaciones, pero yo no lo veo eso, yo solo lo veo como un desafío, ok. Tú me estás, ¿me entiendes? Tú estás... Un momento de superación. Exactamente. Ok, tengo este obstáculo. Ok, ¿cómo voy a superarlo? ¿Cómo? Ok, no podemos ir por este camino, entonces vamos por este camino, ¿me entiendes? Siempre hay una manera, pero no pares. Mi consejo es no pares, sigue, vas a ver tu momento bajo, vas a sentir como que no sé por qué estoy haciendo esto, pero si tú realmente crees en ti, otra gente va a creer en ti, entonces sigue nada más. Y ellos van a ver eso. Y tú no sabes las puertas que abren. Si tú tienes talento. Y el otro consejo es trabaja en tu talento. Porque quizás no tienes dinero o quizás no tienes esto. Pero si tú fortaleces tus, no sé cómo se dice, tus strengths, tus armas, ¿me entiendes? Entonces cuando llega a ese punto y te pones en la tarima al lado de J Balvin o cualquiera... Boom, ¿me entiendes? Ellos van a ver quién es quién ahí, quién es el real al artista, de verdad, no los que van abajo de la mesa, ¿me entiendes? Muy importante eso, siempre creer en uno mismo. Dani, redes sociales y demás plataformas digitales para que la gente te siga, se sume y estén atentos a todos los temas que vayas a sacar en este año. Bueno, que suscriban a mi canal primero de YouTube. Estoy atacando eso, porque lo descuidé por muchos años. Pero ahora, si mi YouTube va a... Vamos a subir con ese canal. Sí, vamos a subir con eso. Soy YouTube, Dani Sanz, Dani, WNY, Sanz como Alejandro Sanz, Sanz. Y búscame en Instagram, Dani Sanz Official, como oficial en español, pero con doble F. Dani Sanz. Oficial y también Facebook lo mismo, Dani Sanz Official, y también en Twitter DaniSanz.net, así que en TikTok también Dani Sanz Official en todos lados, así que ya escucharon, súmense, de verdad todas las canciones son súper pegajosas, te dan ganas de bailar, de divertirte y 5 minutos después ya la estás tarareando, así que
Bueno, Dani, gracias por compartir un rato. Un placer gracias conocerte, muchísimos éxitos. Muchas gracias, gracias a ti igualmente. Y gracias por tenerme en tu show. Un placer. Bueno, hasta luego, gracias. Bye. Me cuido mucho. Gracias a todos por estar aquí. We are back, ladies and gentlemen, el aplauso al estudio, por favor. Danny Sands, welcome to the show, welcome to the head. Thank you, Papi. Say hello to your fans, say hello to all your people. What's up, everybody? En inglés, en español. Aquí estamos, un saludo bien grande a todos mis fanaticas. Sabes, estamos activos. Danny, te voy a dar un abrazo, pero dale, lo vamos a hacer dale, virtual. Dale, virtual, ¿cómo do it? Dale, como virtual. That's it. The coronavirus hug. Tenemos que tener todo listo. Danny, it is a pleasure to have you here because you are part of the culture in Sydney for us. We are proud to have you as one of the guys that have just hit it hard. I know how much work you do. I know how much, I mean, people at home cannot imagine the amount of energy, commitment, the things that you leave behind to do all your tours and travels. And we're going to talk a little bit about that. Gracias. For the people who have never seen Danny, let me give you a little background. Danny is, would you say, he's not up and coming because you're already established in my eyes. You've got a lot happening already overseas. In 2018, you did a tour in South America. Yeah. You just come back from another tour. Every time I see you, you're traveling. You're pimping out. You got Rolls Royce, and then you're a humble man to come to our studios, and I love that about you. You're a humble man, but you also can roll with the high rollers. You are too, man, because it means a lot coming from someone established. Like I grew up going to the old Marconi Club. I used to be in the crowd. You know what I mean? Well, now look at the crowds now on the screen right now. This is in Chile that we're here. We got a snap of you. You're singing out to. I think this is La Teletón. Exactly. Yeah, yo era como telonero. Telonero ahí me. Televisión Nacional de Chile me invitaron a cantar ahí, a calentar el público, así que eso es lo que hice. No, lo calentaste y caliente este señor. This man warms. I couldn't call you a warm-up act because you're an act in itself. Now, I had some photos. We're going to show some other photos as the interview goes along. But, Danny, you also have a following that have jumped online, and we're going to keep on following you. We ask all the followers to start dropping some hearts live because we are going to read your questions right now. Drop a question. Patricia, if you're watching, drop your question. This is the time to get an answer from the man himself. Now, he doesn't give interviews because this man is expensive. The amount of money that I had to come up for this man to be on the show is huge. So, yes. Danny, we've got a few minutes of questions. We're going to cross over to Mauricio in just a minute. But before we do that, one of the things that I like to ask you, Danny, is... ¿Dónde consigues esas modelos en tus videoclips? You know what's funny about that? Yes. Because I didn't even think about that stuff. Someone rang me the other day, asked me, look, man, because I'm trying to film a music video. I was trying to film a music video, and I just needed people to participate in it. And they were asking me, where do you get all the girls from to be in the clip? I'll be honest, man. It's just, you know, go on Instagram, look up model, whatever island I'm on or whatever territory I'm on, and let's say I'm in Colombia, a model Colombia. Sometimes it's just people I know. All right. You know, so in Chile, for example, the girl. My daughter's a dancer. Take note. My take daughter's note. A dancer. Yeah. Mami, no. I got you a gig. Hay trabajo. Está pagando bien. How the message is going, Mauricio? Cut it when you're mate, ready. Mate, we want to say hello to Daniel Lobos, Ruben Manfred, Tony Manofsky, Soraya, Angelica Perez, Elizabeth, Mariana Moitino, Lucas Garcia, and they all loved your video. Yes, I love it. Excellent. We're gonna talk a little bit about. You've got great success. We've played a video at the beginning of the show. We played one just before you coming in, which was, I believe, era el video de help me out here, Danny. Volver, quiero volver. Quiero volver. Video. Bonito video. When was that made? That was made in when I was in Chile. So it just happened really spontaneously. Acabo de firmar. Oh, sorry, I'm speaking English for some people that don't speak Spanish. Está bien. I got signed by Codiscos. I just came out of the contract, so now I'm independent, but I got signed by Codiscos in Colombia. So I decided to make a song, and I happened to be in Chile performing at the Teletón thing, and ended up staying for a lot longer than I thought, because I was doing gigs, and out of nowhere, I was in Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso City. That's your hometown, really? Mauricio. That's my hometown. Yeah, that's what inspired it. Best beaches in the world. That's what inspired the ¿cómo se dice? El video. Yeah. El video mismo. And it's a lot of work on video clips, right? Yeah, so I just happened to be I lived in Chile before that for a year and a half.
So I was there, and what happened was I never got to do the tourist thing because I was too busy hustling the music. Yes. And as you do. I mean, I went to Castro, like 18 hours drive. Yeah. To the sur de Chile. That's right. And in a bus. And I never got to see it because I just stayed there one night. And then I had to go to Puerto Montt, and then I had to go back to the north. Gigging? So that was gigging? Just a gig, yeah. Oh. So it wasn't, I didn't ever get to do it. Everyone thinks, oh, he's traveling here, traveling. But I didn't get to really see the sights. So this time when I was in, I said, you know, I'm not going to leave from Chile without seeing Valparaíso for real. Oh, no. You know, so because I performed there for El Año Nuevo. I don't know. Yes, we saw that. Yeah. So for New Year's 2016. So I said, I'm just going to walk. I'm just going to go check it out. And then I happened to be walking. I see these cobblestone floor things. Yep. Yeah. And I say, these cobblestone. It looked like, you know, just a colonial area. It looked like Puerto Rico, Cuba, see. And so I said, you know what? This would be perfect for Quiero Volver. I made one phone call to the guy, the cameraman in France. He was living in France at the time. And I go, you free? He goes, all right, I've got a gig for you. And I just flew him down. You flew him down. With him and his wife. And then they, we just improvised it, man. I wanted to check out. I'd never been there. We filmed it in the desert of Chile, in the north of Chile. Chile's beautiful. That's where that video was filmed. We got some pictures here of you. We're going to throw some pictures up on the screen, and we'll just quickly talk about as we go through them. Let me see what we got up first. I mean, I've got a bunch of pictures that are available, and anyone at home, if you want to find out, please give some hearts out. And, you know, we have a tradition here in the show. Like, we have a tradition that we're going to get you to dance. You know that. Really? Yeah, we did. Oh, shit. But I need some people online. If you're online, put some hearts, put the hearts down. Put your hand up if you want to see Danny, and I'll make him dance right here. Give him some dance. But before we do that, let's bring some photos up of your tours. Now, you've worked. I remember when you went down to Melbourne. I remember when you did things in Chile. And we catch up thanks to Facebook, thanks to all the social sites. Thank God for technology. How can people find you? Give us a couple of your sites. Mainly I'm very active on Instagram. Mm-hmm. I'm trying to get the hold of the whole TikTok thing yet, but I'm not. I'm struggling with what's it? And my mom tells me all the time, ¿cómo se llama? The green one. The green one looks up. Hey, I'm struggling with Facebook. WhatsApp? I'm like, man. The green one. And he says to me, oh, send it to me on WhatsApp. And then, what? I'm struggling with WhatsApp. But anyway. No, todo bien, papi. We're from the times of just mail it to me. We're from the times of Club Marconi. Patricio Rodriguez, Latin Nights, BJ's, that's our school. That was the days, when I was a little kid, I used to watch you sing there. There was no Instagram, Facebook. We used to just, you know, it's $5 at McKerney and we'll see you there tonight. And then I'll just say, I'll see you next week. And they rock up. That's it. we got some photos up real soon. I think, one second, coming up real soon. Now, let's go to the messages. You know, just the one thing that I really want to congratulate you. I didn't really know much about you. That's okay. Until tonight, and I think you're a great guy. Gracias. I think your music is great. Gracias, man. We're getting a lot of people here. Vivian Guerrero has just come on, tras Patricia Panameño. Patricia. Rita Cho. El Guachito Tranqui is watching us too. How is that possible? Yeah. So, Angela Ferro. But you know, the great thing... I see this guy, he's a very humble guy. Yep. And he's been to some big places. That's right. He's rubbed shoulders with a lot of... And again, you're doing it again tonight with us, you know. we go back to the Marconi nights and that. So, but we have a really good following. We've got some really, real loyal supporters here. And this is telling us that everyone loves it, you know. Everyone loves it. But, you know, the thing that I like the most about this is that he's an artist that's chasing his dream and he's doing everything he has to do to get there. And I tell you what, you're there, brother. Yes, my friend. Yes. You're there. Gracias, man. I appreciate it. You know. Love it. It's a studio applause. Now, look, all artists, you know, you like artists. You know, I looked up, you know, as far as us, I appreciate, I don't care if you got 2 million followers or you have 100 followers. As musos, I appreciate music, so I respect a lot of musos, you know, and they don't get the credit that they deserve these days because of, what's the word, everyone's jumping on the bandwagon, what's popular. I think people should just sort of step back and appreciate what's actually good
instead of being told what's good, you know what I mean? Well, even in saying that, I got a bubblegum song coming out on Friday. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. We'll talk about that in a second. Look, we're going to throw some photos up here because we've got some things that we look. Well, that one's obviously in Chile, La Teletón, backstage. It looks like you're just about to get on. Yeah. Here you're on and you're giving it to the crowd and they're going nuts. This is the one in Melbourne. That's great. And look at that. I'm looking at that front row that you've got there pulling in. Does that happen a lot to you? Yeah, you know, music, what I realized when I started, I didn't know what I was doing when I started. I don't know, it was something inside of me, and I just started to rap one day, and then later got into the production stuff and all the stuff. And I, when I saw people react the first time I ever performed was here in Sydney, I just did like three gigs. Bring me the year, where was it? 2009, it was 2008, December that's 2009. Recent. That's recent. And, That's recent for us. We've been going for 30 years. It feels like it. Yeah. It's almost 30. Like, yeah, claro. you know, when you were going to Marconi, yes. I'll tell you a little story. I was playing bass. Yeah. I had black hair. I had the mullet on. Yeah. I had a beautiful girlfriend who's now my wife. Wow. Hola, mami. Epa. You know, just to see your journey, man, I think it's, I'm just sitting here listening to this guy and I'm thinking, you know, I just saw your clips. Yes, great work, man. Great work. Appreciate it. Yep. I don't know, it's just got to keep, like anything, just keep going. And... Well, we hope that the fans are out. Give some hearts for the man himself because I'm going to get him dancing real soon. We've got some more photos. Let's see what else we have from our clips and our storage. Ooh, now that, I like this because, you know, we can't do this, but you get away with this. A singlet, you got the muscle pack there, and I think the girls are digging that look. Not anymore. Yeah, I got the cuarentena. Yeah, me puse un... The cuarentena body. The cuarentena body, you know. So you got to wear the suit like me. There you go. That's my dream. Yeah, back in Melbourne, LQ. That's right. That's a good shot there. Yeah, man. Someone's asking if you're single. Aye. What's the answer? They're putting me on the spot. Yeah. Next question. Look, I've got another question. These are little mummy from Macquarie Links asking if you need dancers. Oh, there you go. I'm working on it, baby. We're doing, okay, this is what I'm going to do. I'm going to announce it right here on your show. Okay, let's do it. I'm going to take this. Oh, wow. All right. So this, what's happening on Friday, I'm dropping Friday the 1st of May. I'm dropping my new song, que se llama Muévelo. Look for it. The new video, I shot it completely. There it is. Wow. They're pretty quick on this. They're quick. You're speaking in English now. That's right. It was quick. I didn't even blink. It was on. Yeah. So I'm dropping this song that the video was recorded. So I was in the Caribbean. Hang on. Okay, let's go back. No, we had this talk. Now, Danny was stuck in the Caribbean. He was doing a video there. The whole thing happens. The world goes in lockdown. That's and right. You've got literally a day, 24 hours to get yourself back in Australia. Yeah, shutting it completely. And I remember you putting on posts. No, yo estoy bien, todo bien. I was going to stay there, man. And the travel agent's going, she's seeing these posts and she's writing to me because You're crazy. Effing crazy. Yeah. You're effing crazy. And I said to him, nah, just let's wait it out. Because I'm not going to fly 30 hours in the Caribbean and then just come back. That's right. And like while everyone was fleeing Australia because of the corona thing, yep. I said, nah, let's do this video. Yep. And I got cheap. Prices are cheap. Let's do this shit. Bang, it was $950 to get to Miami. You know what I mean? That's right. So I said, bang, I'm going to Miami. Dale. Tú sabes. Aprovechar. That's right. Entonces, I was fortunate enough to be able to finish that clip. Mm-hmm. We began filming before, so that island pertenece a Francia, belongs to France. Yep. Even though it's in the Caribbean. ¿Cómo se llama? Se llama Guadalupe. Como Guadalupe en México, pero en otro lado. It's another place. Ah. It's another place in cerca de Martinique, San Martín, Puerto Rico, close there. Yeah. And I just wanted a little island. So the cameraman said, yo, I didn't think the world would shut down. No one thought that. And I'm there and I witnessed it before my eyes. Like my world changed in a week. I'm there and then all of a sudden, all good. Yeah. And then all of a sudden we're filming the clip. Everything's going well. Then I see on the French news, Europe is shutting down. Mm. And I go, all right, cool. And the cameraman's now, he goes here on tomorrow or whatever it was, they're shutting down. They're closing everything. And you know what I said? Yeah, I reacted. I was like, sick. I'm stuck here with the cameraman. I could film more clips. Everyone's going, I'm dead. You know, and I was going mad. You know, I was like, this is a good excuse. I was hoping because I wanted to get more clips out. That's right. So I was like, oh, this will last a couple of weeks or a month or so, and then we'd continue. But it came apparent real quickly that they were shutting the airport. Yep.
And I was I even reacted then. I was going to stay, and then the travel agent's like, "You're crazy. Get back to Australia now." And I'm like, "No." And then anyway, so I flew to Miami. Yep. I was going to stay there in Miami, and then same thing. I left Miami. Actually, when I was getting to Miami, I flew from Houston to Miami. And right. All of a sudden, and the plane was full. Yeah. The plane was full. This is like right in the corona thing, but it was full. And I landed in Miami, but the people on the plane were there to party. They were like on the spring break or something like that. Yeah. And they're out there to party. So their world that really got shut down. And you didn't grab a mic and party in the plane? Oh, man. I can see it. Ah, tu gente, tu sabes. Hay mucho latino. Yeah. Todo mundo, no one spoke to me. When I was in Miami, I've been there many times, but every time I go there, because I'm from Australia, it's me sorprende because you just go, you feel like you're at a family reunion or That's something. Right. Or your mates. Like you go past the shops and it says, we speak English. Yeah, bro. I wanted to get fit. I saw like a guy, he was in his workout thing, and I said to him, Rubio, he was blonde, blue eyes. And I said, I thought he was an American. And I said to him, yo, is there a gym around here? And he was like, yeah, you go tu cuadra, tu block, so make a right. And then I went, tu hablas español? Sí, gracias. He was like, no. And I'm thinking this guy's a gringo. You know, I'm white as hell, but I thought he was a gringo. Yeah? And then it's funny, man. It feels like home. I feel like home. That's beautiful. It's mad. That's beautiful. So everyone just speaks Spanish to you. You don't even speak Spanish to them. They just empieza, te puedo servir en algo? And I'm like, oh, wow. You know, it's incredible. So I'm getting to Miami. Miami shuts down. I'm like, what do? I got to get to Australia. Yeah. Because it's going to be useless. I had meetings in Miami and flew to Australia. That's a story in itself. Got to Australia and then I locked myself up in a hotel. Well, they locked you up. They said you can't get out of here for 2 weeks, right? Yeah, so two weeks, and I stayed 2 weeks and 5 days. Yeah. Only because, so while I'm in there, se me ocurre to do a video clip. Muy bien. This is what we're going to get to. We're going to get to this video clip because it's interesting. The video clip you're talking about right now is the one you're launching on the 1st of May. That's correct. So right now, no one's doing anything in Australia. Everyone's scared, and you're going to record this video while you're in quarantine. Yeah, so I'm frustrated at this point. I'm like, I came here. My mind's still on work mode. So I get to Australia, right? Yep. And because I wanted to go to Australia because I see everyone pretty relaxed down there. I'm saying, people are still going out and shit. Bondi Beach. You know, I'm going, I'm going to go there. Because I was eating un pedazo de pan diario. Yeah, yeah. Diariamente. Yeah. I was just eating, you know, I was starving. I was like, you know, I got to get out of here before I starve to death. And then I landed in Australia, and I said, all right. So I landed, and all of a sudden, the lockdown's happening in Australia. Uh-huh. And the people's reaction was the same in the island, because it was new. Yes. It was fresh. It was like, what's this? We're scared. And totally understandable. And I was like, how do I do this clip? I just looked with what I had. Okay, I got a TV. I got a laptop. All right. And then it's like God just went, all right. Within a split second, he goes, psh, this is the idea. All right, cool. So I decided, this is what we're going to do. And I started ringing cameramen, and everyone, they wouldn't even pick up their phone. Of course. They wouldn't pick it. These are people you know. Yeah. It wasn't like this. Like, they were like scared. Yeah, people I know, they wouldn't pick up their phone. And then... oh, no, Danny's calling me for a video clip. Yeah, I even had a set date to film on the 7th of April. And the guy just didn't even return my messages. And I just gave up on life. Well, if you get stuck, I've got the right contact for you. Yeah. They're called Virtual Creative Studios. Perfect. These guys are great. Viva la radio. Viva, viva, viva la radio, viva. Viva la radio TV.com, el mundo de la música. Y aquí es el mundo de las redes digitales. La gente de Facebook Live, la gente del canal de YouTube, la gente de Instagram. Muy bien, como siempre con los artistas. Hoy tenemos un artista urbano que pertenece al sello Codisco. Yo soy Rolando y él se llama Danny Sanz. A propósito, aquí está el trabajo de él. Es un artista australiano, ¿cómo les parece? Desde Australia, cantando reggaetón. También ha hecho salsa. Pero lo más interesante es que vive en Medellín, Colombia, donde nosotros estamos. Dani, ¿qué más? Bienvenido, hombre. Chévere tenerlo aquí en vivo a la Radio TV. Gracias, bro. Gracias por tenerme en tu show. Un placer estar aquí por la primera vez. Y bueno, ¿cómo va la cosa? Muy bien. ¿Contento? Sí, muy amañado con Medellín. Amañado. Usted ya habla muy bien, ¿no? Amañado. Es una palabra muy de acá. ¿Sí?
Claro, no, sí, sí. ¿Usted es australiano? Sí, exactamente. Yo nací ahí en Sydney y me crié allá. Una ciudad muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita. Torneos de tenis. Sí, de tenis, de playa. Ahora de están, todo. Están entrando a primavera ahora. Qué bueno. ¿Y hace cuánto se vino para Colombia, Dani? Bueno, yo llegué en marzo. ¿De este año? Sí, de este año. Bueno, estuve aquí también en septiembre del año pasado, pero solo para un mes. Y me quedé y ahora llegué de nuevo en marzo hasta junio. Y ahora acabo de regresar a Medellín hace un mes y poco. Y bueno, estamos aquí y estoy haciendo una gira promocional, promocionando el nuevo álbum de 8 canciones que tengo que se llama Para Mi Gente. Qué bueno. Dani, pero entonces usted vive en Australia y usa mucho a Medellín para sus presentaciones, sus cosas, porque me imagino que le está yendo bien en estos lados. Sí, bueno, como canto como en Spanglish y también en español, claro, tengo que estar por estos lados. Y mucha de la música de Australia no sale de Australia. Bueno, ninguna. Si tú te quedas en Australia... ¿Se queda ya en Australia? La música no sale. ¿Los canguros lo escuchan? Sí, solo los canguros y los crocodilos. No, pero es que cada país tiene su fuerte. Por ejemplo, lo que es Colombia, Puerto Rico, hablando musicalmente, somos muy fuertes, ¿no? Venezuela también, claro, México, claro, los claro. Estados Unidos, claro. Sacan muchos artistas. Entonces, ¿usted habla español por qué? ¿Por qué habla bien español un australiano? Bueno, yo miraba muchas novelas, no, mentira. Mi mamá. Se pone a llorar. Sí. Mi mamá es de Puerto Rico. Ah, así qué que bien. Yo por eso entiendo castellano. Y mi papá es de Macedonia, y eso es otro idioma, pero también lo hablo. Así que. ¿Y por qué con la música urbana? Música urbana, bueno, yo crecí con eso. ¿O el reggaetón? Bueno, rap. Yo empecé con rap. Rap. Y yo estuve visitando Puerto Rico de joven, visitando familia, antes que el resto de América Latina sabía que existía el reggaetón. Yo vi en ese tiempo era prohibido, no podías sonarlo en tu auto, tú no podías venderlo en la calle, la policía te quitaban la mercancía. Y luego la gobernadora de Puerto Rico lo hizo legal, pero para con condiciones que porque en ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo era mucho más vulgar, las líricas, los videos, por esa razón. Y bueno, y como entraron los puertorriqueños, tenían ventaja de entrar a Estados Unidos. En ese tiempo era mucho más difícil que entra un mexicano o un colombiano porque necesitas visa. Ellos solo muestran la cédula, compran el pasaje porque es parte de Estados Unidos. Y entran y pagan los radios y ya empieza a sonar. Y se hizo conocer reggaetón. Y de ahí los llamó. Y esos artistas hoy en día son muy famosos. Y bueno... como los oficinas principales de Sony, Universal y Warner, aunque tienen oficinas a través del mundo, pero desde allá, desde Estados Unidos, mandan o deciden lo que se promueve en Australia, lo que se promueve, le dices Sony de allá, le dice Sony acá, lo que se promueve acá. Entonces firmaron esos artistas o ofrecieron un acuerdo de distribución, empezaron a distribuir reggaetón hacia América Latina. Así llegó México, a Colombia, Chile, tú sabes, por ahí, sí. 2000, no sé. Y así llegó, así que... Bueno, entonces yo vi reggaetón, en ese tiempo era muy mala, la gente grabando en su casa... Normal, como yo empiezo, yo empecé así, todavía produzco desde mi casa las pistas y de ahí lo llevo al estudio y de ahí empezamos a mezclarla y reemplazarla. Qué bien. Pero bueno, por eso reggaetón, yo lo escuchaba desde sus inicios. En realidad yo no era fanático de reggaetón, lo mío era más la salsa, rap, pero para cuestión de Luca... Tú sabes, y se hizo popular, hay que cantar reggaetón, bro. Para ganar billetico, dinero. Dinero. El money. Sí, y ese género que se llama trap ahora, yo lo hacía en 2005, aunque no se llamaba trap en ese tiempo, se llamaba rap, pero le pusieron un nombre recién que se llama trap, pero eso ya existía hace 20 años atrás.
Y también, pues, el género reggaetón de pronto existía hace tiempo y no era tan comercial, no era fuerte. Exactamente. Bueno, Danny Sanz, un artista, pues, como ustedes ya saben, australiano, pues, tiene muchas raíces latinas y anda con el género urbano. Pero dentro del urbano también hizo una salsa, porque él mismo lo dijo, me he levantado con la salsa. E hizo una salsa. Sí, sí, ese sí. Video, ¿tiene video en YouTube esa canción? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí se encuentra para que la gente que de pronto, voy a chismosear a Danny Sanz cantando salsa? Sí, chévere, chévere. Bueno, el tema se llama Pa' Mi Gente, de Danny Sanz. Danny pero no es el de Héctor Lavoe, es suyo. Letra Pa' Mi Gente, sí, exacto, es mío. Pa' Mi Gente es del barrio. Hay una versión urbana de rap y hay una versión de salsa. Se puede buscar el video por YouTube. Busca Danny Sanz con doble N-Y, Sanz como Alejandro Sanz. So Danny Sanz, Pa' Mi Gente del Barrio. Ahí va a aparecer esta cabeza. Danny, ¿y cómo llega al sello Codiscos? Bueno, una historia interesante. Yo he venido en Colombia, pero no Medellín, en 2015. Vine a Cali. Cali, yo soy de allá. ¿Tú eres de allá? Sí, claro. Ay, María, yeah. Hombre, ay, María, pues, pachanguero. Cali, pachanguero, del puente para allá está Juanchito. Sí, papá. No, yo tengo mucho amor para Cali porque, bueno, fue la ciudad donde yo vine, he venido la primera vez que vine acá. ¿Por qué Cali? Yo quería venir a Medellín por el género que yo hago. Y otra cosa que yo conocí a Nicky Jam rapidito en Australia cuando estaba grabando un videíto mío. Y le preguntamos si quiere aparecer en video y él dijo, sí, de una. Y porque yo era el telonero para él. Lo trajeron a Australia en ese tiempo, imagínate. Eso fue en enero 2010, ¿sí? ¿Ya? Él, lo que veo, creo que pegó internacionalmente. Corrígeme si estoy equivocado. No, estoy equivocado. 2011, por ahí, 2012, con Voy a Beber. Así que, bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Porque estoy conectado. Lo que pasa es que conocí a Nicky y en ese tiempo nadie lo paraba bola, cobraba muy, muy poco. De hecho, por eso lo trajeron a Australia, porque en Australia no es como los Estados Unidos o América Latina. Traer un reggaetonero ahí es un riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos latino. Ahora sí han llegado los estudiantes de Colombia, pero antes de 10 años atrás no habían colombianos. Sí. Bueno, es muy escaso. Sí, sí. Y entonces no hay público para promover eso. Sí, o sea, no era riesgo traer Nicky porque no cobraba mucho. Entonces lo trajeron y yo abrí por él y luego hice un video y él se montó en el auto 10 minutos, no, 15 minutos, hicimos una vuelta y ya no lo vi más, ¿ya? Después de eso, yo estuve en Nueva York tratando de abrir puertas ahí y veo a Nicky Jam explotando. Y a mí, en todo lado, digo, wow, ¿qué pasó? Porque yo lo conocí ahí, you know, y yo muy orgulloso de él, aunque no le pedí el número ni nada. Y me enteré de su historia. Estaba viviendo en Medellín. Yo pensé que estaba viviendo en Puerto Rico y lo trajeron desde Puerto Rico. No, vivía acá, sí. Y se movía acá. Sí, ¿qué pasó? Por aquí cerca vivía. Tú sabes más que yo, ¿viste? Así que Nicky, bueno, vi lo que hacía Medellín esto, y digo, tengo que ir para allá. Tengo que irme para Medellín. Medellín, entonces empecé a preguntar a colombianos, porque algo me pasó en Estados Unidos. Y no resultó porque trataron de robar mi tema. Ah. No voy a mencionar quién, pero gente dura. Entonces yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer acá? Porque esa gente son dura, manejan en la industria. Y digo, voy a Colombia, papá, voy a Colombia. Y vine, aunque quería venir a Medellín, no tenía conexiones acá. Entonces tenía un amigo caleño que me conectó con alguien caleño en Miami, y él me conectó con una caleña que me llevaba a los medios. Ah, puro caleño le ha ayudado. Caleños. Entonces, oh no, perdón, ella era paisa viviendo ella era paisa viviendo en Cali. Ah, ya. Entonces ella empezó a llevarme a los medios, empecé a moverme, llegamos a las radios. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mari Luz. Mari Luz. Ah, Mari Luz. ¿Las sí, conoces? Sí, sí, claro, Mari Luz. Sí, ella ha vivido también aquí en Medellín. Sí, sí, ella es paisa. Sí. Ella es paisa. Sí, y volvió, ahora está aquí. Sí, Mari Luz. Nos vimos recién. Bueno, y ella empezó a llevarme con un promotor allá, Iván.
Iván me llevaba. Bueno, ¿qué pasó? Iván, pasaje. Empecé, saluda Iván. Empezamos a... Codiscos. Empezamos a... Y por coincidencia, eso fue coincidencia, ¿verdad? Entonces yo lo contraté en 2015 y me llevaba. Después fui a Cartagena, Barranquilla. Ah, qué bien. Y perdí toda mi plata y regresé a Australia pelado. No, yo ya era pelado. Pelado la cabeza y pelado los cuchillos. Sí, así que volví y empecé a trabajar. Y yo, mira, y empecé a grabar, a hacer unos shows, ahorrando dinero. Y digo, voy a Medellín esta vez. De repente me trae un chileno. Y yo para Chile, vendiéndome sueño, empecé a moverme en Chile y me fue muy bien, aunque empezamos desde de nada, sin dinero, y llamó la televisión, cantamos en el Año Nuevo, en pleno, en televisión, en frente de millones de personas. Canté también en los matinales, tenía mucha oportunidad en Chile. Volví a mi país y de repente me contrataron en Urabá, la Mari me contrató en Urabá. Sí. Bueno, vi una publicación de Nicky y de Codiscos y bueno, vi una publicación de él y un señor, una mesa, y me acuerdo, yo pregunté a Mari que cómo explotó Nicky. Yo sé de Industry Inc, pero Industry Inc es el manager de Nicky, con, you know, so él creó su propio, you know, de artista, su propio sello, ¿no? Sí. Pero ¿quién explotó a Nicky? Porque tiene el mismo manager. Y él dijo, Codiscos lo firmaron y lo licenciaron con Sony, la canción Voy a Beber y ¡boom! Para arriba. Y digo, ah, ok. Eso se quedó grabado en mi mente, ¿ya? Sí. Entonces, cuando yo estuve en Chile, de bla, 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 todas muchas cosas me han pasado. Mucha historia, no quiero aburrirte, pero vi una publicación de Nicky agradeciendo a un señor que se llama Don Álvaro Picón. Sí, correcto. De Codiscos, que una persona que le ayudó cuando estuve aquí en Medellín, y abajo dijo Codiscos. Yo lo seguí y le mandé un mensaje por Facebook. Y bueno, yo era amigo de él en Facebook, no sé cómo. Y me imagino buscando contacto. Y le mandé mi material y mi música, yo cantando en televisión y todo eso. Y me respondió y me dijo, yo le dije, mira, voy a estar en Medellín porque estoy haciendo una presentación en Urabá, entonces voy a estar en la ciudad de Medellín también. Y me dijo, y nos reunimos y le gustó el producto. Y me ofreció contrato y ya. Qué bien. Y ya estoy, desde ahí yo volví a Australia, empecé a producir y volví en marzo, empecé y grabé un video que se llama Quiero Volver en enero en Chile. Me quedé ahí 4 meses más antes de venir acá porque estaba haciendo presentaciones. Y ya aquí estamos. Qué bueno. Aquí estamos. Esa es mi historia, bro. Bueno, Dani. Muy bien, interesante. Un artista que se nota que ha trabajado buscando su música, su público, su fan, sus éxitos. Bueno, este trabajo tiene una canción que se llama Tuyo, pero me ha hablado que también tiene otro nuevo video. Exactamente. ¿Cómo se llama ese nuevo video? Bueno, Tuyo se sacó como unas semanas atrás. Sí. Y ahora sacamos a Pa' Mi Gente del Barrio. ¿Esa está en versión urbana? Sí, versión urbana y de salsa. Ah, qué bien. O sea, están nuevecitos. Sí, y Tuyo también es muy nuevo. Eso es como, puedo decir, no es reggaetón, es como un estilo tropical, pero sí con tambores de reggaetón, influencias de mumbatón, house, y el de Pa' Mi Gente es de rap. Tiene influencia y también tiene salsa en una versión. Tengo otro tema que se llama Quiero Volver, que se lanzó en marzo también. Así bueno, que aquí Dani San nos ha dejado varios CDs. Si usted lo quiere tener, nos lo pide aquí en la transmisión de Facebook, en YouTube o en Instagram. Diga, yo quiero tener el trabajo de Dani Sanz. O simplemente, pues ya ahora es muy fácil ingresar al canal de YouTube. Ponen Dani Sanz y lo encuentran. Ponen Pa' Mi Gente o colocan Tuyo o Quiero Volver. Hay muchas canciones de Dani para que vean este artista australiano con mucha sangre latina que viene trabajando fuertemente. ¿Y si le salen en presentaciones ya en Colombia, Dani? ¿Para cantar? Sí, 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 discotecas. Seguro. Sí, seguro. Vamos. ¿En qué lugares se ha presentado? Bueno, canté en el, no sé cómo se llama, unas discotecas en el 33. En la avenida 33, sí, sí, hay muchas, qué bien. Me contrató Mari,
Ah, qué bien. Vamos a hacer una cosa ahora el 9. ¿Sigue con Marilu? ¿Sigue con ella? Sí, sí, sí. Ah, también, qué bueno. Y también con Fernando. Fercho. Fernando sí. Rodríguez de Codiscos. Estamos ahí y estamos en eso. Estamos, qué bueno. Vamos a hacer una gira de medios, bueno, de gira de discotecas. Qué bueno. Así que muy pronto, si ven mis redes, te voy a avisar dónde voy a estar. Y vamos, sacamos el otro sencillo este enero. Así que estamos en eso. Bueno, las redes sociales para que encuentren a Danny Sanz. Bueno, me pueden encontrar como DannySanz.music en Instagram, Facebook. Y en YouTube también, si quieren ver el video. YouTube es Danny Sanz, nada más, ¿cierto? Sí, exactamente. Danny Sanz. Bueno, Danny, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos muchos éxitos y que pues lo sigan contratando, que llegue a ser más grande que Nicky Jam, porque imagino que él se ha vuelto su representante, ¿no? Como la figura que conoce, el líder, y donde dice, yo quiero estar como él, ¿no? Sí, exactamente. Y está haciendo los pasos, porque él está en Codiscos, yo tengo que estar en Codiscos, ya está en Codiscos. Exactamente. Ah, él ha venido a Viva la Radio, va a medios, va a todo lado, yo también. Sí, exacto. Qué bueno. Y esa es la idea, es seguir, hay que trabajar, aunque para mí, yo llevo muchos años en esto, pero estaba en el país equivocado, ahora creo que estoy en el país indicado para mi música. Bueno, Danny, muchas gracias. ¿Quiere contarnos algo más que de pronto no le haya aquí pues hecho la pregunta? Bueno, quiero saludar a Johan. Gracias, bro. ¿Quién es? ¿Quién es Johan? Él me lleva, vamos a hacer la gira con él a la discoteca. Qué bien. Y él ayer me puso a nivel nacional en el Radio Caracol. Qué bueno. Sí. Y Mauro, perdón. Mauro. No problem. Hey, perdón, Mauro. Oye, no, un saludo bien grande para Mauricio. Él me puso una notica ayer en Bogotá. Qué bueno. Y eso se transmitió a través del país. Qué bueno. Entonces, qué bueno, quiero chévere. Agradecerle mucho. Y bueno, vamos a seguir trabajando con ese equipo. Vamos arriba. Claro. Bueno, Danny, muchas gracias por estar aquí en Vivo a la Radio TV. Vamos a seguirlo apoyando. Recuerden en su canal de YouTube para que vean la canción Tuyo, Pa' Mi Gente, bueno, todo lo que tiene allí. Un artista australiano con mucha sangre latina que está aquí en Vivo a la Radio TV. Yo soy Rolando y los despedimos. Danny, cierre. A mí me gustaría que rapeara, no puede ni tampoco rapear. Un pedacito sí, ahí para cerrar. ¿Sí le parece? Sí. Hágale pues, Danny. ¡Nos fuimos! Directamente de la esquina, es sobreviviente de la avenida. No te confundas la humildad con cobardía. No juegues con tu vida. Si eres chota con esa boca, tú no me dejas otra alternativa. Amigos que envidian. Que a tu ser y componer. Porque yo empecé con rap. Entonces yo creo que cuando empiezas como rapero. ¿En inglés o en español? Bueno, en inglés. En inglés, ok. Y luego intentaba con el español, así que sigo luchando. pero yo compongo todo y hasta la música, porque yo empecé, no tenía productor, yo no sabía, de hecho no sabía lo que estaba haciendo. Empecé... Solo sabía que quería hacer la música, pero no sabía cómo cantar ni nada. Entonces dije, ok, voy a ser rapero. Entonces empecé. Y eso fue lo que abrió como que las puertas, ¿no? El mundo del rap. Sí, entonces yo empecé a cantar rap y esa vaina. Y luego como que no tenía nadie a cantar mis coros. Entonces me tocó a cantar, y así empecé a cantar y eso, y como no tenía nadie a hacer mis pistas, yo mismo empecé con un dedo en el teclado y ahora hasta que toco salsa ahora, ¿entiendes? Entonces mejoraba como productor también, así que hasta las pistas yo mismo lo compongo, pero sí me gusta colaborar con otros productores también. Por eso preguntaba.